Hola Matías, es un gusto saludarte. Bueno, ¿cuál es tu análisis de este partido en donde inician ganando, pero al final de cuentas ya no se logra sostener el resultado? De repente es algo que le suele pasar a Comunicaciones últimamente. ¿Cómo lo analizas? Buenas noches para todos. Sí, obvio, un partido complicado de visita. Lo empezamos ganando, pero a estos equipos todos tienen algo, por algo están acá y nada, nos hicieron el gol ahí, nos empataron y ahora vamos a casa a luchar por el repechaje. Porque estás en la zona defensiva, ¿cómo evaluas el trabajo de tu sector y cuál es lo que se tiene que mejorar de cara al partido en donde sí se tiene la ventaja del gol, pero obviamente hay que plantear un buen juego? No creo, o sea, para mí es un trabajo colectivo, no es solo defensa y ataque. Si hacemos un gol, lo hicimos todo, y si nos hacen un gol, nos hicieron a todos. Para mí estamos bien, por algo estamos punteros en el campeonato y estamos peleando acá todavía el torneo internacional y nada, hay que seguir luchando. ¿Cómo manejar ese partido de vuelta? Sí, sabíamos que era un repechaje con doble partido y nada, con tranquilidad. Para mí sacamos un tremendo resultado acá. La verdad que ellos son un equipo muy fuerte y de local hay que salir a ganar y sacar esto adelante. ¿Cómo? Sí, para mí ellos no tuvieron tantas cosas. Tuvieron un par ahí que nosotros para mí tuvimos más. No las subimos a aprovechar y estos partidos son así. Cuando no aprovechás, después capaz que te hacen un gol y te empatan el partido. Matías, para finalizar, se cierra en casa, es algo importante, ¿no? ¿Cómo aprovechar el tema de la localía y de la gente sabiendo que se tiene esta oportunidad? Sí, obvio, la verdad que es buenísimo que podemos cerrar el local, hay que hacernos fuerte ahí con la gente y todos juntos. Para mí esto lo vamos a sacar adelante. ¿Qué se platicó ya en el cierre, en el medio tiempo y en el final del partido? ¿Qué se platicó? Nada, lo que se platica siempre, cómo queremos jugar, cómo queremos sacar el partido adelante y para mí hicimos muy buen partido y ahora de local, como te digo, tenemos que aprovechar con la gente y sacar esto adelante juntos. ¿Cuál va a ser la clave del juego? No, la clave es hacer nuestro juego, que para mí a veces lo estamos haciendo muy bien y a veces capaz que nos estamos tirando un poquito muy atrás, pero es algo normal, son equipos muy buenos. Ellos son un equipo muy fuerte y bueno, el otro equipo también juega y nada, como te digo, de local tenemos que hacernos fuerte y sacar esto adelante.